Ahora sí, viene, viene el primero. La pelota no entra. James que llega por el balón. Sigue presionando Colombia, que sí, que sí, que sí. El borde del área de Ney va a centrar. Va a centrar, se cayó. Y el central dice que no hubo nada. Tiene gol, el gol. Por tu hijo Falcao, por tu hijo Falcao, por tu hijo Falcao, por tu hijo Falcao. Esa bola está adentro, cántelo Colombia, por tu hijo Falcao, va para adentro, cántelo. A 12 pasos del Mundial, a 12 pasos de Brasil, que sí, por tu hijo, por tu Colombia del alma, Falcao, el Mundial en tu pierna derecha, el Mundial a 12 pasos, que sí, sí, ¡gol! Los invitamos a ver por TV Lago Primera Cadena los siguientes programas. Avanzamos. Colombia avanza. Orgullo de todos los colombianos. Avanzar siempre. Progresar siempre. Esta
es la pasión que nos une. Y este es el sentimiento y el gran compromiso que tenemos de trabajar más, porque juntos podemos avanzar más. Donde estaba secuestrado, no tenía juguetes. No sabía cuándo era Navidad. Quería ver a mi mamá y a mis hermanitas. Que los señores que tienen a los niños los dejen ir a sus casas y que no les hagan daño. Quiero ir a casa. Fundación País Libre, programa de asistencia integral al secuestrado. Resultado de muchos años de Exfil, perfecto control de movimientos, expresiones reproducidas con total precisión. Es la Yona, transmitida de generación en generación. Como todas las danzas de nuestro patrimonio inmaterial, mejor bailarlas que olvidarlas. Patrimonio inmaterial colombiano, demuestra quién eres. Hace tiempo no caen billetes falsos. ¿Billetes falsos? Si es que descubrirlos es tan fácil. ¡Así no, daña billetes! Ups. Aprenda, hay que tocar. Se sienten los dibujitos, hasta sin luz. Mirar la marca de agua y el hilo de seguridad. Van por dentro del papel. Y girar, ¿sí ve? Cambia de color. Tocar, mirar y girar. Fácil. ¿Y si la gente lo sabe? ¡Chao, billetes falsos! ¿Ah? ¡Elemental! Esa es la entidad que llega a todos los rincones del país. La puerta hacia la igualdad de oportunidades. Esta es tu entidad, la entidad de tus hijos, de tus hermanos, de tu familia, de tus amigos. Esta es la entidad de todos los colombianos. Este es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Un SENA justo y moderno, público e incluyente. Año tras año nos mantenemos como la entidad más querida por los colombianos. Este es un SENA público. Esto es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Este programa es familiar, para todo público. No contiene escenas de sexo o de violencia. Business, estaremos condenados a desaparecer como los dinosaurios, nena. Pues no sé, pero estoy de acuerdo contigo. Digas lo que digas, estoy de acuerdo contigo. Por eso me apasionas, porque tienes el respaldo a flor de labio, ¿bien? ¡Marketing! ¡Marketing! Eso es lo que necesita el espectáculo moderno, ¿bien? El espectáculo moderno necesita de lo que tú digas. Renovación. Hay que renovarse o morir, como dijo John Lennon. ¿Eso lo dijo John Lennon? Pues no sé, pero suena como filosofía de John Lennon, ¿no? ¡Lo tengo! Papi y el Caribe son escritores. ¡Ay, qué idea genial! ¿Bien? No veo que tenga de genial que mi papá y Ramiro escriban en un periódico. El ritmo del espectáculo va de renovación y de libreto. Toma nota, nena. Pero es que yo no entiendo de qué están hablando. ¿Ni qué tenemos que ver Ramiro y yo? El mundo del espectáculo va de renovación, papi. Y de libreto. Debo morir. La discoteca reemplazó al viejo Brick de los abuelos. Como la tis, ¿bien?
Para ahí, mijito, que yo no soy abuela. Y yo sí fui a bailar a los griles. Y los griles desaparecieron hace poco tiempo, para que lo sepas. Sí, cuando celebraron los primeros 100 años del descubrimiento de América. El videoclip terminará por reemplazar al disco, porque ofrece lo auditivo y lo visual. Eso es la onda. El medio visual es el medio del futuro, bien. ¿De qué carajo están hablando, Moncho? ¿Por qué no te explicas mejor, Felipe? El ritmo del mundo va de chucutucutucu, chucutucutucutu, y tú vas al ritmo de chucutucu, chucutucu. A ver si le agarras el ritmo al mundo, mami. Oye, este cabellón es más desesperante que Herculitos, Moncho. Hablando del rey de Roma, y aquí se asoma. ¡Ay, no! ¡Lo que nos faltaba! Quiero decirles que Hércules ha escrito un poema. Nos tiene completamente sin cuidado, Anita. Es lo más hermoso que ha escrito Hércules en su vida. Es lo que marca una nueva etapa en su poesía. Adelante, Hércules. ¡No lo dejen, hombre! Y dice... ¡No! Puedo escribir los versos más alegres esta mañana. Escribir, por ejemplo, la mañana está soleada. Sudan amarillos los astros a lo lejos. El aire de la mañana gira en el cielo. Sí. Momento, ¿cómo así que de Hércules? ¿No les parece muy curioso que el poema de Hércules se parezca demasiado al poema 20 de Neruda? Pero si es un poema original. ¿Ah, sí? Repítelo, por favor. Y dice... Puedo escribir los versos más alegres esta mañana. Escribir, por ejemplo, la mañana está soleada. Sudan amarillos los astros a lo lejos. El aire de la mañana gira en el cielo. Óigame este. Y dice... Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. ¡Ay, claro! ¡Es igual! Hércules copió a Neruda, pero al revés. Uh-huh. Reconozco que Neruda es una de las nuevas influencias estéticas de Hércules. Pero justamente Hércules es todo lo contrario de Neruda. No, si es descarada, Donita, por Dios. Neruda es la noche y Hércules es el día. Neruda es la sombra y Hércules es la luz. Neruda es el frío y yo soy el calor. Neruda es la originalidad y tú eres el plagio, Sacoñame. Es mejor que te dediques a levantar pesas, Herculitos. Además, la poesía está pasada de moda. Te equivocas, nena. Estás perdiendo el feeling a la actualidad. Mi próximo espectáculo será de poesía, bien. Un momento, cabellón. Hace un rato decías que el futuro era lo visual y ahora sales con el cuento de la poesía que es más viejo que las ganas de comer. No confundas, Moreno. No es vieja, sino sempiterna. Además, es cuestión de marketing, ¿bien? ¡Claro que sí! Marketing. La palabra es marketing. El marketing puede renovar el show business. Lo dije bien. Por eso me apasiona, Elena, porque llevas mi honda flor de labios. Ay, Margarita, ¿sabes qué? Me gustabas más antes cuando hablabas en términos médicos. Con marketing soy capaz de renovar el show business. Es cuestión de mezclar lo visual con lo sempiterno, ¿estamos? Estamos, no. Te estás boleando, Felipe. Quedan contratados para mi próximo espectáculo de poesía, ¿bien? La Primis y Vitaminas. Los dos contratados. Por Minerva.